Hola, qué tal familia, queridos amigos de Vivir Tejiendo, ya estamos aquí para poder compartir con ustedes en esta vez este modelo tan bonito de babucha, zapatito, slipper, como quieran llamarlo, tejido en la técnica de dos agujas y como pueden ver todo en punto de Santa Clara, bobo o musgo, y además tiene un toque especial y muy sencillo de realizar en ganchillo o crochet, ¿sí? Bien, para tejer este par de babuchitas o zapatos hemos utilizado agujas del número 5 y un aproximado de 50 gramos de lana del número 5 también, ¿sí? Un cachito de lana de un color contrastante, nuestra aguja lanera para poder coser y nada más, eso es todo. Les damos las medidas y ya saben ustedes que si quieren hacerlo en otra talla solo deben ver nuestro video de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de babuchas. Bien, a continuación el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestro zapato en la técnica de dos agujas, en esta oportunidad vamos a montar 17 puntos en nuestras agujas del número 5 con lana del número 5. Si ¿sí? tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos. Y vamos a tejer por 11 carreras en punto derecho. Carreras, hileras o corridas, como tú lo llames, ¿sí? Vamos a tejer así 11 carreras. Esta sería la primera. Y los que me siguen saben que la primera carrera tomo los puntos por la parte de atrás. Solo porque se me hace más cómodo, ¿sí? Por nada especial. Pero como tú lo hagas, estará bien también. Así. Ahí está, punto derecho. Y vamos a tejer 10 carreras más porque son 11 carreras en punto derecho. ¿sí? Entonces continuamos tejiendo así. Todo en punto derecho, pues este zapatito es todo en punto derecho. Bien, miren. Aquí estoy terminando ya la carrera número 11. ¿sí? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de estos musguitos. O altos relieves sí. bien ahora qué es lo que voy a hacer una vez que estoy así en la carrera número 11 con la cuerdita de este lado verdad porque estoy por el lado derecho qué es lo que voy a hacer voy a aumentar 15 puntos y lo voy a hacer de la siguiente manera miren aquí tengo este punto y el que sigue y voy a introducir la aguja en el medio de los dos puntos allí Quiero que se vea muy clarito. Así miren, entre los dos puntos. Y voy a tejer como tejer normalmente. Y el punto que saco lo voy a poner aquí. ¿Sí? Luego voy a ingresar entre. Ahí he aumentado un punto. Luego voy a ingresar entre estos dos. ¿Sí? Y voy a sacar el siguiente punto. Que también lo voy a poner aquí. Dos. Y así voy a continuar de la misma manera. Tres.

11, 12, 13, 14 y 15. A ver, voy a contar. No creo que hay 16. Vamos a contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y 16. Si sí, hay uno más, vamos a sacar este. Ahí está. Y ya tenemos nuestros 15 puntos de aumento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer todos los puntos normalmente. En este caso yo los voy a tomar así por la parte de atrás solo por cuestión de comodidad, pero voy a tejer todo en punto derecho, ¿sí? Así por atrás, porque se hace un poco más fácil. Está mis 15 puntos de aumento y continúo con mis 17 puntos de inicio. sí ahora todos estos 32 puntos, 15 más 17, los voy a tejer así en punto derecho por 44 carreras. sí voy a continuar entonces tejiendo así, esta sería la carrera número 1. Esta sería la carrera número 2 y así voy a tejer por 44 carreras. Entonces, para allá vamos tejiendo todos los puntos desde el primero hasta el último en punto derecho. Bien, miren, perdón, ahí están nuestras 44 carreras a partir de aquí que aumentamos los puntos, ¿sí? Bien, ahora lo que haré es darles la medida en centímetros. Eh, miren, la parte de acá de los 17 puntos mide 10 centímetros, ¿sí? De alto este tejido tiene casi, casi 4 centímetros aquí, casi 4. De ancho todo el tejido tiene 20 centímetros, ¿sí? Y de alto, desde aquí hasta acá... Hay 15 centímetros bien. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente ahora vamos a acomodar este puntito que se escapó. Ahí está. Ahora sí, una vez que hemos tejido ya nuestras 44 carreras, lo que vamos a hacer es aquí, vamos a cerrar estos puntos. Sí, tiene que quedarnos así, igualito como esto de acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, dejemos el primer punto al derecho. Y el siguiente al derecho también. Y el anterior lo vamos a pasar por encima. Y ahí hemos disminuido un puntito, ¿sí? Un puntito. Así vamos a ir por 15 veces. Este sería el segundo punto. Tercer punto. Cuarto. Y así vamos a continuar, ¿sí? Aquí voy 7 y tengo que llegar a 15. Bien, miren, remate o cerré los 15 puntos, que son los 15 que aumenté aquí en el comienzo de nuestro tejido. ¿sí? Entonces vuelvo a tener 17. 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y estos 17 puntos... Los voy a tejer así por 11 carreras, ¿sí? Así en punto derecho, 11 carreras, igual que la parte de acá. El mismo tamaño, debe tener el mismo tamaño aquí. Entonces vamos a continuar tejiendo así. Damos la vuelta a nuestra labor y seguimos tejiendo. Esta viene siendo mi segunda carrera y me faltarían nueve carreras más para llegar hasta 11 y tener el mismo tamaño que tengo en la parte de abajo. Voy a continuar entonces así. Bien, miren, ya tengo mis 11 carreras y mis 2, 4, 6 relieves, igual que aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ah, oh, perdón, aquí tengo 5, a ver, vamos a, vamos a desatar este, sí, vamos a desatar aquí, algo me estaba fallando, porque justamente al cerrar los puntos es cuando me tiene que salir este sexto relieve para que todo me quede igual que abajo, sí. Vamos a corregirlo, no hay problema. Y lo hago aquí ante ustedes para que vean también cómo podemos desatar. ¿eh? Aprovechamos aquí el error mío y aprendemos a desatar. Ahora sí, ahora sí. Miren, ahí está. Ahora vamos a por el lado del revés porque este es el revés de nuestra prenda. Vamos a cerrar los puntos de la siguiente manera, como lo hicimos hace un momento, ¿sí? Un punto derecho, siguiente punto derecho y lo pasamos por encima del que ha tejido al último, del que se ha tejido al último. Y así vamos a cerrar todos nuestros puntitos del primero hasta el último. Vamos a continuar así. Lo que pasa es que eran 11 carreras y seguramente que tejí 12. Sí, de hecho tejí 12. Conté mal, por eso me quedó un relieve más. Por eso siempre me gusta contarlo, a pesar de que lo he contado, estoy mirándolo, porque siempre no se engaña la mente. A veces estamos un poco distraídos. Bien, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, vamos a cortar nuestra lanita. Retiramos la otra lanita y ajustamos aquí. Y miren la forma que tiene nuestro tejidito, esto es importante. Ahí está. Miren así. Así es como tiene que quedar nuestro tejidito, ¿sí? Bien. Ahora vamos a darle forma a este zapatito. Y vamos a este va a ser nuestro derecho, el que termina aquí así como como unas onditas ¿sí? Es nuestro derecho, se los dije desde el comienzo. Estiramos acá para que tome el mismo la misma forma, porque aquí miren por el revés tenemos esto que parecen cadenitas. Ahí está, miren, parecen cadenitas y por aquí también tenemos estas cadenitas de la cerrada de los puntos. Entonces, este de aquí será nuestro revés y este será nuestro derecho. Y vamos a encarar derechos. Bien. Encaramos derechos así y como que la botita va tomando forma, pero todavía no está, no está muy, muy terminada. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechando esta cuerdita de acá, vamos a cerrar toda la botita por este lado con nuestra aguja lanera, ¿sí? Bien, ya enhebré aquí mi aguja y lo que voy a hacer es ir aquí a la primer, al primer puntito y vamos a asegurar como siempre les digo que en las esquinitas o al inicio al final de las costuras tenemos que asegurar muy muy bien, sí. Y luego vamos a ir tomando así un lacito y un nudito, un lacito y un nudito. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Yo lo hago así. Y vamos a cerrar hasta aquí toda la costura. Bien. Llegamos a la esquinita donde vamos a asegurar muy muy bien para que todo quede muy bien terminado, ¿sí? Allí y qué vamos a hacer? Vamos a perder entre nuestro tejido la lanita, haciendo esto. Y luego esto, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Yo les he enseñado en diferentes videos. Entonces ahí queda la lanita segura y listo. Ya está cosido por el revés y por el derecho se ve así. Casi no se nota la costura. Bien, vamos a volver entonces a la forma inicial de nuestro tejido, ¿sí? Hemos cerrado por aquí y con esta cuerdita que también la vamos a aprovechar, vamos a cerrar esta parte de acá. La vamos a coser, si ¿sí? vamos a coser hasta aquí. Si nuestra cuerdita hubiera quedado muy, muy larga, entonces cosemos hasta acá. Pero yo voy a coser solamente hasta aquí porque tengo un pedacito de cuerdo nada más. Bien, ya cosí toda esta parte, ¿sí? está muy cerradito. Y ahora tenemos abierto esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar así nuestra botita. Miren, así. Abriendo esta parte de acá que vendría siendo la naricita de la bota y vamos a enhebrar en nuestra aguja lanera un trozo largo de lana, como un metro más o menos para que nos dé comodidad. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, acá quiero que vean muy muy bien. Vamos a empezar aquí y vamos a tomar cada uno de estos nuditos de los relieves, como cuando tomamos los puntos para recogerlos nuevamente y volver a tejer. Así. Vamos a pasar por todo este caminito, así, hasta llegar a la esquinita, ¿sí? Ahí está, miren. Así. Entonces, como tenemos acá un trocito grande y a mí me gusta dejarlo grande, larguito la lana para poder con comodidad amarrar y todo lo demás, ¿sí? Entonces, vamos a anudar ahora. Recogemos aquí, bien, bien, bien templamos. Si tu lana es muy débil y no puedes hacer esto que es necesario que lo hagas, pues puedes utilizar un pabilo de repente para que te quede muy muy seguro, ¿sí? Vamos a hacer un nudito de doble pasada. Ahí está y nuevamente otro nudito de doble pasada para que se quede muy ajustadito porque lo que pasa es que si esto se desbarata pues entonces se va a desarmar el zapatito y vamos a cortar solo uno de los lados nada más porque con el otro vamos a cerrar toda esta parte que nos está faltando sí entonces hacemos así acomodamos esto bien y vamos tomando Punto con punto, y vamos a coser. Vamos a coser toda esta parte, ¿sí? Bien, miren, una vez que ya hemos cosido todo nuestro zapatito, por aquí, por aquí, por aquí, y hemos recogido la punta, ahora lo vamos a poner por el derecho, ¿sí? Bien. Volteamos nuestro zapatito, así. Miren cómo queda la puntita, muy cerradita. Ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con una lana contrastante, en este caso con esta lana negra con brillo, que es un poquito más delgada, y un ganchito del 4.5. Yo voy a ir aquí a la parte de atrás y voy a hacer un adorno a mis zapatitos, ¿sí? Si aún no sabes cómo manejar el ganchillo, pues puedes ver nuestro video del curso básico a ganchillo a crochet. Bien, aquí vamos a tejer una cadenita para asegurar, vamos dos y tres cadenitas, ¿sí? Y vamos a dejar un espacio más o menos así como de medio centímetro. Ingresamos y tejemos un puntito bajo. Nuevamente tres cadenitas, una, dos, tres cadenitas, otra vez el mismo espacio y un puntito bajo una, dos, tres cadenitas, el mismo espacio y un puntito bajo. Esto es todo lo que vamos a hacer a todo alrededor, ¿sí? Está muy fácil. Siempre les digo, chicas que aman las dos agujas, aprendan un poquito o mucho del crochet porque es un complemento muy lindo para todo lo que es tejido en dos agujas. Podemos hacer muchos adornitos, flores, aplicaciones. En fin, Así vamos a ir por todo alrededor de esta parte de nuestro zapatito o botín, ¿sí? así vamos a dar toda la vuelta. Bien, ya estoy terminando de dar la vuelta con mis tres cadenitas y llego aquí al mismo sitio donde voy a tejer un puntito deslizado solamente, ¿sí? Para poder cerrar ahí con este arquito. Bien, ¿qué voy a hacer aquí dentro de este arquito? Lo siguiente: voy a tejer tres cadenitas más, una, dos. Tres cadenitas que me dan el alto de mi primer punto alto, voy a enlazar, pero voy a dar la vuelta a mi tejido, ¿sí? Por este lado, voy a tejer así como por el lado de adentro, ¿sí? Del zapatito, y voy a enlazar y voy a tejer aquí un punto alto, otro punto alto, y serían tres contando con las cadenitas de inicio. Un punto de separación o una cadenita y tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Sí, al siguiente espacio voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo. Dos puntos bajos. Enlazo y vuelvo aquí, tejo tres puntos altos. Uno. 2. 3. Cadenita de separación y 3 puntos altos allí mismo. 1. 2. Y 3. Bien. Siguiente arquito o espacio. Tejo un punto bajo y otro punto bajo y así voy a ir dándole la vuelta a todo el zapatito voy a hacerlo un poco más lento para aquellas que no saben tejer el punto bajo aunque como les digo tenemos en nuestro canal un curso donde les enseñamos de una manera muy muy didáctica y muy clarita cómo tejer cada una de las puntadas de crochet ¿sí? entonces vamos aquí para tejer el punto alto enlazamos así el crochet ingresamos en el espacio a tejer tomamos la hebra salimos tenemos tres argollitas o tres puntitos. Pasamos dos con, el, con el, la hebra y luego tomamos otra vez la hebra y pasamos estos dos últimos. Ahí está el punto alto. Nuevamente, enlazo, ingreso en el espacio, tomo la hebrita y tengo tres argollitas o tres puntos. Enlazo y paso por dos puntos. Enlazo y paso por los otros dos. Ahí tengo dos puntos altos. Así se tejen los puntos altos y tenemos que hacer... Después una cadenita de separación y nuevamente tres puntos altos: uno, dos y tres. ¿sí? Y luego vamos al siguiente espacio y tejemos punto bajo. ¿Cómo se teja el punto bajo? Ingreso aquí, tomo la hebra, solo tengo dos cadenitas, dos puntos, perdón, y paso los dos de una vez. Nuevamente ingreso, tomo la hebra. Y estos dos los paso de una sola vez. Así voy a continuar hasta dar toda la vuelta. Bien, ya estoy terminando. Hice mi, mi abanico. Estos son unos abanicos, tres puntos altos, una cadenita, tres puntos altos. Y luego aquí, en este espacio, ya al final voy a poner mis dos puntos bajos. Como he venido haciendo, ¿sí? Ahí está, dos puntos bajos y luego voy a ir aquí a la esquinita de mis tres. Eh, Cadenitas con las que empecé, y voy a tejer ahí un puntito deslizado. Nada más, una cadenita más para asegurar, y cortaré la hebra para ya terminar mi botita. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esta cuerdita? La voy a perder entre la labor. Sé que el color negro no se ve muy bien, pero ya otras veces también lo he enseñado. ¿Sí? Se me ocurre que voy a hacer un video con todos los secretitos y las técnicas de costura y todo lo demás para que cuando no lo hayan visto en otros videos pues puedan ir por allí y lo vean. Ahí está. Listo. Y bien, ya está terminado. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es doblar así con unos de estos relieves uno, dos o tres, ¿sí? Y ya está nuestro botincito. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo en nuestro piecito de molde para ver cómo queda. ¿sí? Ahí está, miren. Así es como queda. La parte del talón. La parte de aquí del adorno. La parte de la costura de adelante parte de la punta del piecito miren qué bonita quedó nuestra botita y recuerden que si la quieren tejer en cualquier otra talla esto es importante porque siempre me lo preguntan me dicen y para una talla de 3 años o para una talla 30 28 pues bien no se preocupe tenemos un vídeo donde les mostramos cuatro formas eh, distintas así de montar los puntos también cómo calcular los puntos para diferentes tallas de babuchas así pueden encontrar el vídeo cómo calcular los puntos para diferentes tallas de babuchas. Allí le mostramos cómo calcular los puntos de forma horizontal, cómo calcular las carreras y con ese video super van a poderlas tejer en cualquier talla. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.